hasta el día viernes avizoraba alguna solución entre las partes, pero con lo que las entidades del campo, o sea, la mesa de enlace, prorrogó el paro que estaba previsto hasta el fin de semana, lo prorrogó hasta mañana miércoles 2 de junio, creo que esto ha endurecido las posturas. El gobierno se mantiene con lo suyo, es más, está buscando cosas como para decir que los frigoríficos exportadores hicieron mal, como las triangulaciones, que subfacturaban, son todas situaciones que han sido debidamente contempladas y controladas por el SENASA en materia sanitaria y por la aduana en materia impositiva y fiscal, o sea que estas son cosas que se buscan ahora para decir yo hice el cierre de las exportaciones porque los frigoríficos se portan mal. Más allá de esto, lo que sí es cierto es que la industria frigorífica, por los dichos de los integrantes de FIFRA, integrantes de UNICA, es que se ven perjudicados en gran medida por este paro de las entidades del campo, porque realmente ya han terminado los stocks de hacienda en pie que tenían y ahora sí ya prácticamente no tienen hacienda en pie para continuar en la faena, y la semana pasada la mayoría de los exportadores ha parado por lo menos un día y en el transcurso de esta semana seguramente van a parar 2 o 3 días, y de continuar esto, la próxima semana se irá agravando. Con respecto al stock de mercadería en cámaras, yo no creo que soporte mucho más de esta semana, porque los frigoríficos exportadores tienen stock, pero es materia prima para exportar, que no es la que consume el argentino. La que consume el argentino es una mercadería que en cámara de los frigoríficos consumeros no tienen un stock de más de 3 o 4 días, porque los carniceros no quieren carne enfriada con más de 2 días porque cambia su color. Esto va a ser todo un problema que veremos cómo se va desandando, ¿no? O sea que el stock de carne que tenemos no da para mucho más. Yo supongo que de continuarse el paro, si llega hasta el fin de semana que estamos transcurriendo, es probable que las carnicerías se queden sin carne, porque los frigoríficos, vuelvo a reiterar, al no faenar esta semana, no van a tener que comercializar. En realidad, el gobierno no ha llamado a nadie de la cadena de la carne, lo que solo ha recibido propuestas y visita que le ha hecho una sola de las cámaras frigoríficas de las 5 que hay, que nuclea a los exportadores, que es el que se viene reuniendo con el gobierno con la propuesta de carne barata. El gobierno no llamó a negociación ni a sentarse para charlar a nadie, a ninguna de las entidades de la industria frigorífica ni a ninguna de las 4 entidades del campo. Nosotros, en forma directa, nunca fuimos citados ni nunca participamos de ninguna reunión. Estamos quedando presos de los accionares de la mesa o de otras cámaras, pero la verdad es que nosotros no participamos en forma directa nunca. Pero lo que sí sabemos cuál van a ser el efecto que va a provocar estas medidas: desabastecimiento en primer lugar, y en segundo lugar, suspensión de gente en los frigoríficos, en todos los frigoríficos, porque los consumeros tampoco van a tener materia prima para trabajar, y los exportadores porque no van a tener mercado a quien venderle.